Gente, vamos a analizar a fondo todo lo que ha ocurrido en el sorteo de los octavos de final de la Champions League. Vamos a ahondar más aún en la jugada del penalti a Piqué en Anoeta y lo que se ha dicho en el chiringuito sobre las quejas de Busquets sobre el árbitro. No vas a creer lo que hicieron. Vamos a ello. Chicos, sobre todo, no os olvidéis dejar un like al video, de suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y de darle a la campanita para recibir nuevas notificaciones cuando subamos nuevos videos y así estar a la última de las noticias del fútbol. Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varios temas de actualidad azulgrana. El más importante sin duda ha sido el sorteo que se ha celebrado hace unas horas de la Champions League, los octavos de final. Pero antes que nada queríamos enseñaros el resultado de la encuesta que hicimos, en el que preguntábamos ¿qué rival crees que es el mejor para el Barcelona? Esta es la pregunta que hicimos en nuestro apartado comunidad del canal. Os animamos a que os paséis por allí. Y de 232 votos vimos que el Atalanta era el equipo que más querían nuestros suscriptores para el Barcelona con un 41%, y el que menos era el Nápoles con el 11%, y ha sido precisamente el Nápoles el rival que le ha tocado al Barcelona en los octavos de final de la Champions League. El sorteo celebrado, como decimos hoy, en Nyon, Suiza, ha determinado que el Nápoles será el equipo que se enfrenta al Barcelona en estos octavos de final. Y es que cabe destacar que al cuadro azulgrana le podría haber tocado también el Chelsea, el Tottenham, el Atalanta o el Lyon. La fortuna ha deparado por tanto el Nápoles como próximo rival, por lo que puede decirse que el equipo de Valverde tendrá un rival intermedio antes de intentar acceder a los cuartos de final de la Champions League 2019-2020. La UEFA ha hecho oficial la programación de los octavos de final, que ya adelantó hace unos meses. Los compromisos de ida se disputarán los días 18, 19, 25 y 26 de febrero, mientras que los de vuelta serán el 10, 11, 17 y 18 de marzo. El Barça jugará la ida en Sao Paulo y la vuelta en el Camp Nou, al tener preferencia por el hecho de haber pasado a la siguiente ronda como primero de grupo. Cuando solo queden 8 equipos en la carrera por el título, se sorteará el cuadro final y los cuartos, semis y final quedarán fijados el próximo 20 de marzo. El Barcelona, con la presencia en Nyon de Guillermo Amor como director de Relaciones Institucionales y Amador Bernabéu como representante del Fútbol Club Barcelona en la UEFA, además de Javier Bordás y David Beiber, siguió atentamente un sorteo que sin lugar a dudas ha dejado grandes partidos entre los mejores clubes del continente europeo. La plantilla de Valverde está más motivada que nunca para seguir avanzando en el torneo europeo. El Nápoles, eso sí, será una buena piedra de toque, más allá de que no esté a su mejor nivel de las últimas temporadas y que lleve 8 partidos seguidos sin ganar en la Serie A. Los de Gattuso, recién nombrado técnico celeste, en detrimento de Carlo Ancelotti, han alcanzado los octavos de final de la Champions League, quedando por detrás del Liverpool en su respectivo grupo, y ahora tienen ganas de dar la sorpresa. El conjunto partenopeo se ha convertido en un polvorín desde hace semanas, cosa que desencadenó la destitución de Carlo Ancelotti. Octavo en la Serie A, a 18 puntos del líder, el Inter de Milán. El Nápoles tiene buena plantilla y espera recuperar la alegría con la llegada de Gattuso al banquillo. El 11 de gala podría ser el siguiente: Meret en portería, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly y Mario Rui en defensa, Alan, Fabián, Callejón en el centro del campo, Zielinski, Martens y Insigne como delanteros. Por tanto, chicos, esto es lo que ha dictaminado el sorteo en lo que se refiere al Fútbol Club Barcelona. Además, los otros emparejamientos son los siguientes: Atlético de Madrid, Liverpool, Borussia de Dortmund, Paris Saint-Germain, Atalanta, Valencia, Tottenham, Leipzig, Chelsea, Bayern de Múnich, Lyon, Juventus de Turín y Real Madrid,
Manchester City. Por tanto, hay emparejamientos bastante interesantes como este último que hemos dicho, el Real Madrid contra Manchester City. Y es que, chicos, hay una gran diferencia entre quedar primero y quedar segundo de grupo. Aquí podéis ver cómo al Real Madrid le ha tocado un rival muy duro como el City, o como por ejemplo el Atlético de Madrid, que también quedó finalmente segundo de grupo y le ha tocado al equipo más en forma de toda Europa con diferencia, el Liverpool. Por tanto, chicos, tendremos que esperar hasta febrero para poder ver estos emparejamientos, pero ya se están haciendo análisis desde los responsables de los principales equipos que tenemos aquí en la Champions League. Por ejemplo, Guillermo Amor ya ha comentado: sería faltar al respeto decir que el Nápoles es fácil. Y es que Guillermo Amor, portavoz del equipo azulgrana, se apresuró a rebajar la euforia. Todos los rivales son complicados, sabíamos que podía tocar cualquiera. Sería faltar el respeto a los clubes decir que es más fácil uno que otro. Quizás a ti te gusta uno y a mí otro. El exjugador del Barcelona avisó de la calidad del Nápoles. Es una ciudad que aprieta y es un rival complicado, que ha cambiado de míster hace poco. Ha entrado Gattuso por un entrenador de mucho peso como Ancelotti. También Amor comentó a Movistar Plus que irán a Nápoles con la ilusión de sacar un buen resultado. Vamos allí con la idea de sacar un buen resultado y volver a Barcelona para cerrarlo. Siempre he dicho que es preferible jugar con un campo lleno que haga ruido. El futbolista prefiere eso a un estadio frío, aunque el ruido sea en su contra y para animar al rival. Para concluir, Amor no pudo evitar hablar de Diego Armando Maradona, leyenda del equipo italiano. Él es un dios allí y esperemos que Messi sea decisivo y venga jugando como siempre lo ha hecho en su casa. Por tanto, chicos, esto es lo que se dice desde el Barcelona. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece el Nápoles como rival del Barcelona en octavos de final? Vamos ahora, chicos, a hablar de unas declaraciones de un grupo de ex-árbitros que aclaran el polémico penalti a Piqué. Y es que, en resumidas cuentas, dicen que la culpa fue del VAR. Y es que, si todos recordáis, la tarde del sábado estuvo marcada por la polémica acontecida en Anoeta, donde el Barcelona perdió 2 puntos de oro de forma injusta. El colegiado del partido, Alberola Rojas, no señaló un claro penalti de Llorente a Gerard Piqué en los últimos minutos y desde el VAR tampoco se le avisó para que revisara la acción, teniendo en cuenta que minutos antes sí había señalado una pena máxima de Busquets a Llorente por la misma acción. Pues bien, el análisis de algunos exárbitros internacionales no se ha hecho esperar y no son pocos quienes piensan que el quid de la cuestión no está en la decisión del árbitro, sino en Gil Manzano. El colegiado del comité extremeño era el encargado del VAR y no avisó al árbitro principal, seguramente porque él consideró que no había nada, rompiendo así con el criterio implantado por Alberola a lo largo del encuentro. No ve el agarrón porque el cuerpo de los jugadores le tapa, dice Iturralde González para defender a Alberola Rojas. El VAR, una vez que ha pitado el primer penalti por agarrón, tenía que avisarle de que no lo ha visto, prosigue el excolegiado español, culpando así al encargado del VAR de que se produjera una injusticia para el Barcelona en San Sebastián. Barrenechea Montero, por su parte, coincide en el análisis de Iturralde González y asegura que Alberola Rojas tuvo una gran actuación en líneas generales durante el Real Sociedad Barcelona, que quedó empañada por el grave error de no sancionar un claro penalti a Piqué en el minuto 92, un error atribuible más al VAR por no intervenir en una acción clara, dice el exárbitro. La cara y la cruz está en el VAR de Gil Manzano, prosigue Barrenechea. Verificó el penalti por agarrón a Llorente, pero en cambio por el mismo motivo no lo hizo en el agarrón a Piqué. En el debe, este penalti y también una dura entrada a Luis Suárez a los 67 minutos por parte de Zubeldia, que mereció tarjeta amarilla, concluye la actuación arbitral en el Real Sociedad Barça. Queda claro entonces que hay coincidencia en que hubo penalti sobre Gerard Piqué si se sigue el criterio de pitar el primero, cometido por Busquets, sobre Llorente. Por tanto, chicos, si no estaba claro, aún lo dejan más claro los exárbitros del fútbol español. Queda claro, por tanto, que la culpa fue del VAR. Si recordáis todos, después de este partido hubo unas declaraciones de Sergio Busquets en la que se quejaba de la actuación arbitral, y es que sobre esto ha hecho referencia el Chiringuito, que ha rescatado lo que dijo Busquets en 2014 contra las quejas arbitrales. Y es que, si recordáis, a Busquets le señalaron un penalti sobre Diego Llorente por un posible agarrón
en el mismo partido, lo que generó polémica en el lado culé. Pero esto no quedó ahí, ya que Piqué cayó en el área de la Real en el 92 y, como decimos, no se pitó nada. El Barça clamó al cielo por esa decisión justo a pocos minutos de enfrentarse al Madrid en el Camp Nou. Uno de los que más criticó al árbitro y al VAR fue Busquets, un futbolista que atizó en 2014 a Pellegrini por sus quejas. El City perdió 0-2 en Champions contra los de Guardiola y el de Sabadell fue muy directo. Creo que hay muchas veces que los árbitros se equivocan, a favor y en contra. Las excusas son de perdedores. Un vídeo que rescataron en el programa El Chiringuito para hacer una comparación con las recientes palabras del centrocampista tras lo ocurrido en el Reale Arena. Y aquí, chicos, podemos ver el tuit del Chiringuito en el que hace referencia a las declaraciones de Busquets en 2014. Y aquí se puede ver las declaraciones, las excusas cuando pierdes son de los perdedores. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece que el Chiringuito recupere estas antiguas declaraciones de Busquets de hace 5 años? Por favor, dejarnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, chicos. Como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y que le deis a la campanita para recibir todas las notificaciones cuando subamos un nuevo vídeo. Os dejamos por aquí dos vídeos más para que estéis a la última de las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!